la pluriculturalidad es la relación y de pronto las diferentes culturas que se encuentran en un mismo espacio. Para mí es el respeto a cualquier tipo de cultura, llámese etnia, raza, color. La diversidad de culturas que tiene una nación. Más cultura, más gente nueva. ¿Multiculturalidad? No. Un trabalengua ahí. No, señor, yo no sé qué será eso. Pluriculturalidad no significa estar aquí uno compartiendo con personas que viven en una ciudad diferente. Para mí, de pronto, pluriculturalidad quiere decir relación entre varias culturas que tengan sus propias costumbres. ¿Quién paga la deuda externa? Nosotros con los impuestos, el pueblo. 4 por 1000 es un impuesto, un impuesto de ayuda a los bancos. Inicialmente era un 3 y ahorita se quedó un 4 para ayudar a los damnificados de Almero, dijeron. Pues un comercio justo para mí sería que sean las cosas baraticas. Porque uno va por allá a los almacenes y le cobran carísimo. El TLC lo que está tratando de hacer es abrir mercados supuestamente para todos los países, pero en cierta forma hay desventaja de países de un país frente a otro. O sea, porque aquí es muy fácil que todo entre, pero que salga, ¿no? Tengo entendido que si eso es para seguirnos jodiendo a nosotros, ¿por qué más? La Corporación de Investigación y Acción Social y Económica, CIACE, quiere aportar a la construcción de una sociedad democrática, justa, solidaria y en paz, mediante el trabajo en la defensa y promoción de los derechos económicos y culturales como componente fundamental en la realización de la dignidad humana. Creemos que una sociedad diferente debe basarse en la solidaridad y en la cooperación, en el reconocimiento de la igualdad, en la diversidad y la diferencia, y en la equidad como mecanismo para lograr la efectividad de los derechos de todas las personas. En el CIACE creemos en una construcción colectiva, una construcción de equipo, en el que todas y todos podamos aportar nuestra creación, y no solo eso, sino seamos capaces de trabajar en medio de la fraternidad y del buen humor. Realizamos ejercicios transparentes, consistentes y de rendición de cuentas hacia adentro y hacia afuera. Asimismo, nos situamos en el campo de la transformación para el logro de un mundo en paz, con justicia social, en el marco de un proyecto civilista, convencidos de la importancia de la defensa de los derechos humanos para hombres y para mujeres y de su enriquecimiento diario como construcción humana y cultural. Nuestra especificidad en derechos económicos y culturales se desarrolla mediante 2 programas: Derechos Humanos y Políticas Económicas y Derechos Humanos, Diversidad Cultural y Políticas Públicas. El programa de Derechos Humanos y Políticas Económicas se propone consolidar un observatorio de la deuda, construir una entidad de crédito, ahorro e inversión dentro del marco de la banca ética y la economía solidaria, y contribuir eficazmente en el desarrollo de diversas formas de comercio nacional e internacional que beneficien a las personas y no a las empresas. El Programa de Derechos Humanos, Diversidad Cultural y Políticas Públicas busca la generación de espacios educativos, formales y no formales, en donde la diversidad sea generadora de democracia y ciudadanía, estimular una cultura de convivencia y apoyar el proceso de creación colectiva de nuevas formas de concebir los derechos humanos dentro de los principios de universalidad, interdependencia e inherencia en un marco de multiculturalidad. Estas líneas de trabajo sintetizan un proyecto institucional que busca la convergencia de elementos culturales y económicos en la búsqueda de un modelo de desarrollo alternativo. CIACE es una organización que cuenta con personas asociadas de distintos países, entre ellos países europeos como Holanda, Inglaterra y España, y países latinoamericanos como Perú y Ecuador. Además, a nivel interno del país, tiene asociados de
Valledupar, Medellín y Bogotá. Es importante en este momento que Colombia y nosotros, como colombianos y colombianas, nos cuestionemos de cierta manera esa mirada hacia nosotros mismos de manera permanente, sin tomarnos el tiempo para mirar otras realidades o para conocernos a través de otras realidades. Saludamos a todos y todas las que están y quieran acompañarnos en trabajos comunes, en trabajos donde las alianzas, las posibilidades de debate, las posibilidades de generación de nuevos pensamientos sean posibles. Porque me engraso lo sé que me llaman abandona. Porque me engraso lo sé que me llaman abandona. A mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Y a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora yo no tengo nada. Tenía, pero hace tiempo, ahora yo no tengo nada.